Perdona, Santiago, no se te escucha. Muy bien, disculpad el inconveniente, que no se me oía al principio. Parece que ya hemos dado ese tiempo de espera, estamos ya todas y todos enganchados. Bueno, primero saludaros a todas y a todos, daros la bienvenida a este seminario y, bueno, lo primero presentar a mis compañeros de mesa virtual, empezando por nuestra directora. Y digo bien nuestra directora, pues es nuestra directora general de Diversidad Familiar, y no podía ser de otra manera más directora nuestra que ella. Bienvenida, Patricia Bezunartea. Bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros. También estará con nosotros, bueno, Beatriz Vega, conocida compañera de la casa, que lleva todo lo que es el programa de familias y alguna que otra cosa más, y que, bueno, es un placer siempre contar con ella, y además, pues, bueno, es una profesional ya con dilatada experiencia y que nos da un apoyo perfecto. Y estará con nosotros también Aroa Martínez, que es hermana y, bueno, que también nos va a dar su visión. Con lo cual, bueno, pues lo primero, presentados todos, pues dar las gracias a los ministerios por pensar en la familia. Somos una entidad de carácter familiar, también somos una entidad de personas. Desde el viernes pasado, como todos tenemos, yo creo que ya metido en mente, pero sí que somos una entidad de carácter familiar. Y es importante que tengamos una ley que nos proteja, que nos apoye, especialmente a aquellas familias que tienen circunstancias especiales, ¿vale? Como es el caso de la discapacidad. Os agradecemos mucho a todos los ministerios, en este caso a ti, Patricia, como directora general, que se haya abierto este proceso de participación. Es muy importante que se soliciten las participaciones. Nosotros nos volcamos siempre. Cuando se nos pide participar, automáticamente, quizás, a lo mejor hasta avasallamos de tanta participación, pero entendemos que es importante que lo hagamos y que estemos participando a lo largo de todo el proceso de elaboración de la ley. Pongo el ejemplo, de la última versión de la Ley de Educación, en la cual fuimos un elemento, yo creo que muy activo, y que, bueno, que además agradecemos también en este caso al Ministerio de Educación el que nos diera la posibilidad de participar, igual que lo estáis haciendo ahora vosotros. Esto además no es una cuestión que nos venga de nuevas, es decir, desde el año 2018, en una ponencia que presentó la propia Junta Directiva, presentamos el modelo de diversidad familiar que presentamos en Toledo, en un encuentro de familias que tuvimos también allí hace ya, pues eso, tres años. Es cierto que la discapacidad está presente en todo tipo de familias, de las numerosas, las monoparentales. Es decir, no es una cuestión que sea estrictamente relacionada con una familia, digamos, estándar. Bueno, yo creo que la ley tiene, entrando ya un poquito en materia y sin adelantarme a lo que después seguro que mis compañeras van a relatar mejor que yo, pues yo creo que sí que es cierto que la ley debería de tener una visión amplia y que englobara a todo tipo de familias. Y aquí pongo algún caso concreto, es decir, no solamente a la familia, digamos, estándar, monoparental, numerosa, del tipo que sea, y que tenga una persona, tenga un hijo o una hija con discapacidad intelectual. No, voy más allá, es decir, también las personas con discapacidad intelectual forman sus propias familias y tienen hijos o no, y si tienen hijos o no, pueden tener hijos con discapacidad intelectual o no. Es decir, atendemos una diversidad que todavía es mayor, digamos, en nuestro caso. Bueno, es cierto que la ausencia no siempre de todos los servicios y apoyos que necesitamos nos ha obligado históricamente a las familias a ser el primer eslabón de la cadena en la cadena de apoyos. Con lo cual, cuando no tenemos el apoyo por parte de la administración, cuando no tenemos el apoyo por parte de la entidad o, en este caso, del derecho inherente que tiene la persona con discapacidad para servir ese apoyo, pues es la familia la que primera da la cara y actúa de manera inmediata. Con lo cual, pues bueno, en el caso de familias, en el momento que nacen, pues con más necesidad de apoyo, porque es un niño o una niña pequeña, tenemos que darle más apoyo, encima tiene discapacidad intelectual, bueno, pues el apoyo que tenemos que hacer es mayor, y la complejidad en que se convierte la vida familiar es mucho más difícil, es mucho más complicado. También hay que tener en cuenta, y yo creo que eso Aroa también nos lo va a hacer ver, seguro que con mejor criterio que yo, que hablamos de familias y podemos hablar padre, madre, hermanos y uno de ellos con discapacidad intelectual. Ojo, el tiempo pasa. Los padres estamos un tiempo limitado y normalmente pueden terminar haciendo una convivencia directa con los hermanos, con lo cual se convierte en un nuevo modelo de familia donde es el hermano, el cuñado, los primos, los sobrinos, los que al final están conformando ese nuevo núcleo familiar al cual también hay que atender, hay que dar una atención especial. No quiero extenderme más, yo creo que es más importante, por supuesto, lo que va a decir Patricia y, por supuesto, lo que va a decir Aroa. Y como siempre, yo creo que esto es algo que es como ya un mantra que vamos repitiendo cada vez que hablamos con la administración, y yo creo que es importante recordarlo en este momento también. Es decir, sí que es importante que generemos una ley que proponga derechos para la diversidad familiar, y en eso estamos, pero que sí necesitamos que además esta ley vaya unida a un presupuesto. Un presupuesto que garantice que en todas las comunidades autónomas tengamos el mismo apoyo y que además de este presupuesto seamos capaces de generar indicadores de evaluación para saber dónde realmente estamos haciendo las cosas mejor que en otro sitio y poder trasladar esa práctica al sitio donde lo estemos haciendo un poquito peor. Esto es un poco como planteamiento general. Lo dicho, bienvenidas, bienvenidos. Tiene la palabra, si me lo permitís, Beatriz, para que haga la presentación. Y bueno, yo quedaré un ratito aquí conectado. Por cuestiones laborales me tendré que desconectar dentro de un poco, pero sí que me voy a quedar, por supuesto, a escuchar a Patricia y a Aroa, que me interesa mucho. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Pues como ha comentado, yo soy Beatriz, trabajo en Plena Inclusión y yo tengo la suerte de poder presentar a las dos mujeres que van a participar en este encuentro. Me hace especial ilusión porque a las dos tienen una buena trayectoria, una larga trayectoria y hemos compartido espacios diversos, ¿no? Patricia Bezunartea es la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que agradecemos mucho tu presencia, Patricia, porque sabemos que hoy es un día más complicado para ti. Y de Patricia, a mí lo que más me gusta, yo creo que a Plena Inclusión también le gusta, es que es una persona que ha tenido una trayectoria muy larga en el ámbito social, que ha trabajado con diferentes colectivos, con diferentes entidades, pues la hemos compartido con ella en Fundación Pilares, en RAIS, que ahora es Hogar Sí, en Fundación Pluralismo y Convivencia, en Intres, en Secretariado Gitano, que son entidades con las que Plena Inclusión, pues con la mayoría de ellas lleva una larga colaboración. Además, antes de ser directora general, también estuvo en el Ayuntamiento de Móstoles como directora de Bienestar y Social. Y sobre todo yo lo que destacaría de Patricia es que es una persona que es, yo creo que muy cercana a la discapacidad, ¿no? Que es una persona que conoce de primera mano lo que es la discapacidad intelectual, porque ella es voluntaria, es delegada tutelar de una mujer con discapacidad y ha compartido y ha vivido pues, la vida y el día a día de la discapacidad, ¿no? Ya sin más voy a dar paso a Patricia. Voy a comentar que el encuentro va a ser breve, es un encuentro cortito para tampoco cansar a los ponentes ni a los oyentes, aunque luego iremos trabajando a lo largo del tiempo más este tema, que si alguien quiere hacer comentarios o preguntas lo puede poner en el chat y si no da tiempo a las preguntas pues lo recogeremos para trabajarlo y tenerlo en cuenta en futuras propuestas a la administración. Y sin más, Patricia, cuando quieras. Pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a Plena Inclusión. Supongo que se me oye bien, ¿verdad? Sí, vale. Perfecto. Perfectamente. Bueno, pues eso. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para conversar sobre un tema que ahora mismo nos ocupa una buena parte del tiempo de trabajo en la Dirección General, que es la ley de familias. Quería destacar en un primer lugar que que ya dentro de la Secretaría de Estado y la Dirección General hablamos de ley de familias, no tanto de ley de diversidad familiar. Es verdad que tenemos una deuda histórica con la diversidad familiar, luego explicaré un poquito más cómo se ha llegado o cuáles son los fundamentos o el contexto que nos ha hecho abordar esta iniciativa legislativa, pero de entrada me gustaría destacar que esta ley va fundamentalmente dirigida a recoger las necesidades de todas las familias. Algunas, por su diversidad, no han sido tenidas en cuenta en las iniciativas legislativas o en la normativa que hay en este momento. Entendemos que tiene que haber una actualización, pero también pretendemos que sea una ley para todas las familias, independientemente de su situación, etc. Y además, también querría destacar la importancia de estos espacios de participación. La ley está teniendo espacios formales para que las entidades participen. Desde la discapacidad hemos recibido muchas aportaciones y muchas sugerencias, pero este proceso no está cerrado y además creo que tiene que acompañarse con otro proceso que se nos toca a las administraciones públicas, que es de escucha activa, de entender cuáles son vuestras necesidades y de intentar incorporarlas a esa iniciativa legislativa que estamos desarrollando en este momento. Luego, no todo puede ser o no de la manera siempre que nos gustaría, porque esto luego requiere de un proceso de consenso y de negociación, pero desde luego que hayamos escuchado todas las propuestas y que las podamos tener en cuenta. La presentación que voy a hacer va a tener tres partes. Primero, un poco un contexto socioeconómico y de la situación de la protección a las familias en España, así como esa fundamentación de por qué una ley de familias. Luego contaré cuál está siendo el proceso para llegar al final a señalar en qué momento estamos y cuál es el enfoque actual y los pasos que nos quedarían por dar de ahora en adelante. Va a ser un proceso rápido. Pretendemos que en el primer trimestre de 2022 la ley pueda iniciar la tramitación parlamentaria. Eso quiere decir que tendremos que tener ya un borrador elaborado internamente, que es en lo que estamos ahora, y luego también contrastado primero con la sociedad civil, pero también con algunas otras instituciones públicas que nos tienen que dar feedback, ¿no?, al contenido de esa ley. Comienzo entonces por abordar las cuestiones que tienen que ver con ese contexto socioeconómico y esa situación de la protección a las familias en España, que creo que es muy importante en este caso, porque este es uno de los ámbitos en el que creo que estamos con una disonancia bastante importante entre la realidad sociológica y la realidad normativa. Los cambios sociales y económicos que nuestra sociedad, que nuestro país ha vivido en los últimos años, ha hecho que la protección a las familias esté muy lejos de reflejar esa diversidad de modelos familiares que, como bien sabéis, porque vivís en la sociedad y en el mundo, es cada vez más diversa, más amplia partimos de la libertad que cada persona, cada grupo de personas tiene de crear una familia de acuerdo a sus valores, sus prioridades o su forma de entenderla, ¿no? Y esto es algo que tenemos que abordar sin duda. También hay una parte de una realidad vinculada a la familia que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes. Sabéis que tenemos una tasa muy elevada de pobreza infantil, de situaciones de vulnerabilidad. Esta pobreza infantil, que repercute de una manera muy clara en niños y niñas, pero que en el fondo es una pobreza y una vulnerabilidad de las familias, que también tenemos que abordar. Y además con el convencimiento, y este es uno de los pilares de la ley que estamos diseñando, es que los niños y las niñas tienen que tener una protección mínima que garantice su desarrollo independientemente del modelo familiar en el que hayan nacido. Con lo cual eso también es un aspecto importante, aunque obviamente no todas las familias tienen niños y niñas a su cargo. También nos encontramos con crecientes necesidades de conciliación y corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida laboral, familiar y personal, y esto es algo que tiene que reflejarse o que tiene que tener un impacto en las normas y en las medidas que afectan a las familias. Por otro lado, también otra de las características de nuestro sistema de protección es su fragilidad. En este momento tenemos un sistema de protección muy alejado de los estándares, europeos. Tenemos una inversión pública en España muy por debajo, casi un punto del PIB por debajo de la media, europea, y tenemos, obviamente, creo que somos el segundo o el tercer país de la Unión Europea por la cola en materia de protección a la familia y a la infancia. Entonces necesitamos también abordar esta situación y avanzar y reforzar el gasto público para acercarnos lo más posible a esos estándares europeos. Y además también en este contexto encontramos un sistema de protección fragmentado, muy focalizado en determinados colectivos, por ejemplo en el caso de la protección familiar, que sí que ampara a las familias numerosas, que es una de las familias que necesitan una especial protección por parte del Estado, pero que sin embargo deja fuera a otras tipologías de familia, con lo cual también necesitamos actualizar los requisitos, mejorar los sistemas de protección de forma que esas becas, esas ayudas en vivienda, esa fiscalidad, etcétera, lleguen a todas aquellas que lo necesitan y no solo a algunas que tienen en este caso la suerte de tener una protección jurídica concreta, ¿no? Falta también coordinación entre los distintos niveles administrativos. Esto también está en la base de la elaboración de esta ley. Tenemos un sistema competencial bastante complejo en el que muchas competencias en materia de atención directa están en las comunidades autónomas, pero también es cierto que hay competencias estatales y que en cualquier caso los meses que llevamos de pandemia, creo que una de las lecciones que hemos aprendido es que tenemos que mejorar esta coordinación para garantizar una cobertura adecuada y además una cobertura que el Estado, y eso así lo dice la Constitución, el Estado tiene que garantizar unos mínimos para toda la población española. Tendremos que pactarlo con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales, con otros ministerios, pero necesitamos establecer esos estándares mínimos a nivel estatal que luego permitan también a las comunidades autónomas desarrollarlo, ampliarlo, profundizar en ello, pero desde una garantía de mínimos que se asegure en todo el Estado. El tema de la diversidad familiar también es importante tenerlo en cuenta porque debe ser un pilar o un elemento básico de las políticas familiares. Tenemos una normativa muy centrada en el modelo familiar tradicional, que cada vez deja de ser menos habitual y da paso también y convive con otros modelos familiares, y se entiende, y así debería ser, que eso no debe implicar diferencias a la hora de proteger a las familias y a sus miembros, con lo cual necesitamos extender y reconocer derechos a todas esas familias que ahora no cuentan con el mismo grado de protección que otras que sí que lo tienen. Y además también necesitamos garantizar la igualdad de oportunidades y de trato a todos los modelos familiares, especialmente a aquellas familias no basadas en el matrimonio, porque aquellas basadas en el matrimonio tienen una cobertura en la distinta legislación, en el Código Civil, en algunas leyes específicas que garantizan esa protección, pero nos encontramos familias monomarentales o monoparentales, familias reconstituidas, familias LGTBI, familias múltiples. Encontramos diversidad familiar en ese sentido que no está suficientemente protegida. Y en el caso específico de la discapacidad necesitamos dar, en esa cobertura global de atención o de protección a todas las familias, también hay cuestiones que seguramente luego Aroa nos las presentará. Hay algunas cuestiones que tienen que ser miradas de una manera específica. Tenemos que ser capaces de combinar en la ley la mirada general de protección con aquellas situaciones que requieren de una mirada específica. Y además también que esa protección a niños y niñas no dependa, como decía antes, del estado civil de sus progenitores o del modelo familiar en el que se encuentran. Hemos tenido la suerte en esta iniciativa legislativa de haber contado con una reflexión previa que ha sido muy interesante y en la que llevamos trabajando prácticamente un año y medio, un poquito menos. Y presentamos como Gobierno algunas iniciativas para ser financiadas y apoyadas y asesoradas por parte de la Comisión Europea, y una de ellas fue precisamente esta ley. Presentamos un proyecto de reforma estructural a la Comisión. La Comisión contrató a la OCDE para precisamente desarrollar todo un trabajo previo de reflexión en torno a varias cuestiones. Primero, hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la protección de la familia en España. Segundo, poder hacer un análisis comparativo con otras realidades europeas, con otros países. Y tercero, podernos hacer una serie de recomendaciones concretas, adaptadas a la realidad de nuestro país, que todo ello va a conformar lo que vamos a llamar el libro blanco de protección a las familias, que incorpora todos estos documentos que os he mencionado. En ese trabajo que está a punto de finalizar, estamos ya con las últimas versiones de este documento. Se ha abierto un proceso de participación amplio en el que se ha contado con la opinión de otros departamentos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, sociedad civil. Con todas estas partes se ha trabajado y se ha recogido, se ha recopilado información, y se ha llegado a identificar tres grandes ámbitos para las recomendaciones. Creo que es interesante señalar esto porque esta va a ser la base o está siendo la base ya de la redacción o del enfoque que estamos dando a la ley. Por una parte, el primer ámbito de recomendaciones que nos hace la OCDE tiene que ver con la incorporación de la diversidad de las familias en un nuevo marco normativo de política familiar. Y en este sentido nos hablan de superar el modelo centrado en familias numerosas, en armonizar las definiciones de familia, incluyendo protección a todas ellas, pero en concreto a algunas con unas necesidades muy concretas, como son, por ejemplo, las familias monomarentales y monoparentales, y que tienen y además en el que establezcamos unos criterios comunes para muchas cosas. Para esa definición tiene que ser común y compartida por la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas, en el que establezcamos criterios comunes para valorar los recursos de las familias que les puedan dar acceso o no a determinadas prestaciones y servicios, y, como decía antes, garantizar un mínimo de protección en todo el territorio de forma coordinada con las comunidades autónomas. Un segundo ámbito de recomendaciones que nos hace la OCDE es fortalecer el bienestar de las familias. Es decir, la ley va a tener un doble o un triple objetivo, pero en términos generales, por una parte, hay un objetivo de reconocimiento de esa diversidad, pero hay otro objetivo de mejora de la protección de todas las familias. Nos dice la OCDE, después de analizar la situación en España y de muchas reuniones y de hablar mucho en torno a estas cuestiones, que necesitamos también desarrollar medidas que tengan que ver con la protección a la familia, pero que tengan impacto en la reducción de la pobreza infantil desde la perspectiva de los niños, las niñas y los adolescentes. Por ejemplo, promover el empleo de sus padres y sus madres, avanzar hacia una prestación universal por crianza, desarrollar estrategias amplias de lucha contra la pobreza y la exclusión que incluye un incremento de gasto social. Como decía, ahora solo destinamos un 1,2 del PIB a infancia y familia, y la media de la Unión Europea es del 2,3 del PIB. Tenemos que avanzar en esas medidas de protección hasta equipararnos al menos con esa media de inversión que tiene la Unión Europea. También se habla de la mejora de la fiscalidad y la provisión de servicios integrados para todas las familias, ¿no? Es decir, tenemos que desarrollar un paquete de medidas que aborden esa situación de vulnerabilidad de algunas de estos modelos familiares, no por el hecho de serlo. Una familia no es vulnerable por el hecho de ser de una manera o de otra, pero sí que ese modelo familiar y la falta de protección lleva a que algunas situaciones hayan derivado en momentos o en situaciones de especial vulnerabilidad. Y además también nos recomiendan, en este apartado de fortalecer el bienestar de las familias, desarrollar medidas para hacer la vida más fácil a todas las familias, ¿no? Esto nos suena a veces las dificultades que se tiene pues para gestionar todos los aspectos de la vida y cómo incorporamos la vida familiar en todo ello, ¿no? Y aquí también pues, hablamos de la introducción de un permiso parental, independiente del permiso de maternidad o paternidad, que puedan disfrutar las familias pues, para distintas cuestiones sobrevenidas, flexibilizar el disfrute de los permisos por cuidado, extender la educación, la obligatoriedad o la garantía de la educación infantil de 0 a 3 años, mejorar la oferta de actividades extraescolares de calidad, mejorar la organización de las empresas en materia de conciliación y flexibilidad, desarrollar programas de parentalidad positiva, programas que tienen en otros países muy interesantes de apoyo a los 1000 primeros días, es decir, de focalizar allí una serie de medidas que tengan como foco estos primeros 1000 días de vida como objeto de una protección y de un apoyo especial, apoyo social a las familias con necesidades singulares, y en este caso pues también podríamos o podemos contemplar la situación de las familias que tienen algún miembro con alguna discapacidad, fortalecer la mediación familiar, es decir, hay toda una batería de propuestas relacionadas con este mejorar la calidad de vida de las familias. Y una tercera recomendación que nos hace la OCDE es que tenemos que mejorar, y esto nos afecta directamente a las administraciones públicas, mejorar la coherencia y la eficiencia de las políticas familiares. Necesitamos cooperar más y mejor en las distintas áreas y niveles de gobierno para hacer que todo esto tenga sentido y que la política de familia sea una política coherente, en el que pactemos objetivos comunes y cada administración en el ámbito de sus competencias desarrolle acciones, actividades que refuercen esos objetivos y que además seamos capaces de reforzarnos mutuamente, ¿no? A veces que bueno, pues nos encontramos algunas situaciones anómalas o paradójicas en las que la falta de comunicación hace que las políticas pierdan esa eficiencia que necesitan, ¿no? Seguramente también para reforzar su eficacia. Y además también nos dicen que necesitamos establecer sistemas de monitorización y evaluación de las políticas de apoyo a las familias. Necesitamos avanzar en políticas basadas en evidencias, en poder tener datos que nos permitan saber si esas políticas están teniendo impacto y qué impacto real y en qué momento, y podamos ir también a diseccionar el dato, es decir, a poder focalizar bien en aquellos lugares en los que las cosas estén funcionando o no y poder identificar cuáles son las causas de que estén funcionando o no esas políticas, y cuando no estén funcionando poder cambiarlas, mejorarlas, reorientarlas en el menor tiempo posible. Estas son como a grandes rasgos y de una manera muy resumida el contenido de ese informe, de las recomendaciones de ese informe, y como decía, la ley va a contemplar medidas en esta dirección. ¿Cuál es el estado actual de la ley y cuáles serían las previsiones que tenemos a partir de ahora? En primer lugar, me gustaría decir que la ley de familias es una prioridad para este ministerio. Es una prioridad porque se ha acelerado mucho su desarrollo para promover de una manera muy activa que en esta legislatura la ley quede aprobada. Hay un momento en el que la ley sale del ministerio, entra en tramitación parlamentaria, y ahí desde aquí se pierde un poco el control, pero que lo hagamos con suficiente antelación como para que esta ley sea realmente una realidad. Además, en este compromiso y en este entender desde el ministerio que es una prioridad que debemos abordar y que no puede posponerse, se ha incorporado también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que seguramente habréis oído hablar mucho de este plan. Este plan se habla mucho de las inversiones, pero poco de las reformas, e incorpora ambas cosas. Y esta iniciativa se ha incorporado como una reforma estructural dentro del plan. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos comprometido con Europa a trabajar intensamente para que esta ley sea una realidad. Además, también se ha iniciado la tramitación. Se celebró una consulta pública previa en junio-julio, antes del verano. Este es el primer paso que tiene cualquier iniciativa legislativa. También la ministra ha mantenido reuniones con representantes del movimiento asociativo, incluidas también entidades de discapacidad, y hemos recibido propuestas de decenas de entidades en esa consulta previa. Muchísimas entidades de muy distinto tipo han hecho sus aportaciones, algunas desde la generalidad de la protección a las familias, otras desde la especificidad, y es el caso de las entidades de discapacidad, el movimiento asociativo de la discapacidad, que nos ha propuesto de forma muy general dos cuestiones. La primera, la necesidad de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia y a desarrollar de la forma más completa su proyecto familiar con los apoyos que se necesiten. Y también, por otro lado, el apoyo a las familias donde hay algún miembro con discapacidad, sobre todo aquellas con grandes necesidades de apoyo. Y este doble objetivo, Insisto, estoy resumiendo mucho, aquí van incluidas muchas medidas concretas y en la ley hemos previsto que haya varios capítulos. Hay una parte de definiciones y de principios básicos, una parte en la que se afronta o se diseña los sistemas de protección generales para todas las familias, pero hay una tercera parte en la que se va colectivo familiar por colectivo familiar y está previsto que haya un capítulo dirigido o destinado a las familias en las que hay una realidad de discapacidad, en las que existe la discapacidad. Ahora mismo estamos en fase de elaboración del borrador de ley, es decir, redactando la ley, porque tiene que haber un primer borrador que es el que posteriormente tiene que pactarse o tenemos que pactar con el resto de ministerios, con las comunidades autónomas, que se volverá a someter a consulta pública y en el que, como os decía, vamos a incorporar tanto las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión a través de este proyecto, como muchas medidas planteadas por entidades sociales y otras reformas que entendemos que son fundamentales para actualizar y para mejorar la protección jurídica, social y económica de las familias en su diversidad. Como no se os escapará, es una ley muy compleja por la cantidad de actores afectados y por la diversidad de ámbitos materiales que incluye y conllevará modificaciones en numerosas leyes vigentes. Numerosas es muy numerosas, es decir, esta ley afectará a leyes tan importantes como el Código Civil, como la Ley de Seguridad Social, como el Estatuto de los Trabajadores seguramente, o las leyes que tienen que ver con el empleo y con otras legislaciones también. Es decir, que el trabajo de identificar las otras legislaciones que van a verse afectadas por esta ley está siendo muy minucioso y muy amplio. Los plazos que manejamos, aunque ya he adelantado antes algunas fechas, son bastante ajustados por esa necesidad de acelerar este proceso. El objetivo temporal que nos hemos marcado son poder contar con un proyecto de ley que vaya al Consejo de Ministros a principios de 2022 y que pueda llevarse cuanto antes a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación antes del final de la legislatura. Algunas de las medidas que se van a plantear en la ley ya se han hecho públicas. Obviamente la ley sufrirá muchísimas modificaciones a lo largo de todo el proceso de tramitación. Sabéis que desde que una ley se lanza con un borrador inicial hasta que realmente se da prueba y entra en vigor, pues la ley se somete a multitud de consensos y negociaciones que implican modificaciones y en muchos casos mejoras. Pero ya hay algunas medidas que van en ese primer borrador y que la ministra ya ha hecho públicas y ha adelantado. Por ejemplo, la inclusión de las familias monoparentales con dos hijos como familia numerosa, la extensión de los permisos por nacimiento y cuidado o la creación de una prestación universal por crianza que también se ha manifestado públicamente y seguramente habréis escuchado. A pesar de que los ámbitos formales de participación, esa consulta previa ya está cerrada, se abrirá otra nueva consulta una vez ya sobre un texto concreto en la que os animamos como Plena Inclusión y sabemos que los grupos de familias dentro de Plena Inclusión tenéis mucho que aportar a esta definición de la ley. Así que os animamos a mandar sugerencias y aportaciones tanto en estos procesos formales como de manera espontánea, es decir, seguimos por esa intención de escuchar y de mantener esa escucha siempre activa a todo aquello que nos queráis trasladar. Os animamos a que nos mandéis vuestras aportaciones, vuestras sugerencias en cualquier momento a lo largo de todo este proceso. Comentaba antes Santiago la necesidad que yo comparto de que todas estas medidas tengan un presupuesto asociado. Una de las dificultades que tiene esta ley es precisamente el impacto económico que tiene. Estamos planteando medidas como la prestación universal por crianza que tenemos que ajustar bien y que obviamente tenemos que garantizar que la sostenibilidad económica de esas medidas, y en ello también también estamos trabajando, con lo cual algunas de estas medidas se implantarán directamente, otras llevarán una progresividad en función de muchos otros aspectos, pero también del aspecto presupuestario. Y luego, desde luego, tenemos la intención, porque es algo que nos creemos y que estamos intentando implementar en todas las iniciativas que se desarrollan desde este ministerio, que es desarrollar sistemas de seguimiento, de conocimiento de la realidad y de evaluación del impacto de las medidas que nos permitan ir, primero, ser transparentes, dar cuenta de lo que está pasando y, segundo, poder articular o reorientar o reforzar aquellas medidas contempladas en la ley que requieran de ello. Por mi parte, así como aportación inicial, terminaría aquí. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas o vuestros comentarios. Pues muchas gracias, Patricia. A mí me ha sonado muy bien todo lo que has dicho, la verdad. Me ha dado, a nivel personal, me da mucha alegría y mucha esperanza de que haya una ley de familias, porque yo creo que desde el año 2017, en que acabó el Plan Integral de la Familia del Ministerio, no ha habido una normativa que protegiera y atendiera a las familias. Sabes que en Plena Inclusión también queremos trabajar con evidencias. Y me ha sonado especialmente bien el que haya habido un análisis por parte de Europa que nos diga y nos diagnostique cómo es la situación, que yo creo que son más objetivos cuando están desde fuera que cuando estamos en el propio país. Ya has hablado de acciones en las que hablamos todos los días en Plena Inclusión, ¿no? Hablamos de conciliación, hablamos de pobreza, hablamos de extraescolares para que los niños puedan integrarse, incluirse y las familias conciliar. Has hablado de acciones, bueno, que esperamos que la discapacidad esté incluida, y luego también yo creo que has dado claves de cosas que hacen que el día a día de las familias sea complicado, ¿no? Como la coordinación entre las administraciones, que a veces lleva a las familias a mucho papeleo, mucha gestión, y hacer la vida de las personas más fácil, ¿no? Yo creo que si consiguiéramos esto sería ya un triunfo de la ley y nos podríamos felicitar todos. Pues muchas gracias, Patricia. Yo voy a pasar a presentar a Aroa Martínez. Aroa es hermana de un hombre con parálisis cerebral y forma parte del grupo de hermanos y hermanas de Aspace Salamanca, también forma parte del grupo de hermanos de la provincia de Salamanca y forma parte también de la Red Estatal de Hermanos, Hermanas, Cuñados y Cuñados estatal. Aroa, como podéis ver, participa activamente en lo que es el movimiento asociativo, en la defensa de derechos de los familiares y de las personas con discapacidad, y nos va a contar un poquito qué propuestas o qué aportaciones se han hecho ya desde los familiares de Plena Inclusión, y seguiremos haciendo más, como Patricia ha dicho. Voy a compartir... Muchísimas gracias, Bea, y muchísimas gracias a Patricia. Queremos agradecer la oportunidad por parte de las familias de poder presentar las aportaciones que han hecho diferentes grupos. En mi caso particular, yo pertenezco, como ha dicho Bea, a la Red Estatal de Hermanos y Cuñados de Personas con Discapacidad, que es una red que se formó porque tenemos un punto de vista único y diferente sobre la discapacidad. Y queremos agradecer esta invitación especialmente porque nosotros formamos parte de esas familias diversas que han mencionado. Las familias, en el sentido más amplio, lo que queremos es que nuestros familiares con discapacidad lleven a cabo el proyecto de vida que decidan y que disfruten plenamente de sus derechos. Pasamos la vida buscando la forma de que lo hagan, siempre partiendo de sus decisiones y de sus deseos. Tipos de familia, como ya se ha dicho, hay muchos y esperamos que aparezcan todos recogidos en esta ley. Hay familias jóvenes, mayores, monomarentales, reconstituidas, del ámbito rural, de otros países o culturas, con grandes necesidades de apoyo, en peligro de exclusión y con riesgo de discriminación por género, orientación sexual o cualquier otra condición. En todas ellas puede aparecer la discapacidad. Y una de nuestras circunstancias especiales es que en nuestras familias no hablamos solo de niños, sino también de adultos. Las políticas de apoyo deben enfocarse en las personas con discapacidad y sus familias, dar soluciones concretas y con dotación presupuestaria, porque si no, solo son buenas intenciones. Y deben orientarse a diferentes tipos de familia, a sus circunstancias y a los diferentes tipos de discapacidad. Queremos que esta ley de diversidad familiar se aplique en toda su extensión y que para ello haya controles y evaluaciones periódicas que valoren su desarrollo y ejecución. ¿Por qué hablamos de familias y no de personas? Porque en la familia sus miembros son interdependientes. Lo que afecta a uno nos afecta a todos. Somos base de cuidado y apoyo y sobre todo somos expertos en todo aquello que nos afecta. Al centrarnos en la familia, Se identifican nuestras fortalezas y capacidades, se sacan a la luz nuestros recursos y se puede elaborar un plan de vida común. Dando voz a las familias se nos puede empoderar, ayudar a desarrollar habilidades y darnos información que nos permita tomar decisiones por nosotras mismas. Y nos referimos, entre otras cosas, a información sobre recursos, asistencia financiera y entidades de apoyo que permitan afrontar necesidades cotidianas a lo largo de la vida. Queremos que cada familia pueda tener un proyecto de vida basado en un sistema de soluciones y apoyos concretos, centrados en ellas y en su familiar con discapacidad, que es siempre el eje vertebrador de ese proyecto vital. Por eso, los diferentes grupos familiares hemos decidido hacer aportaciones a diferentes niveles. En el nivel económico, ¿qué pedimos? Recursos. No hay calidad de vida ni derechos sin un mínimo de recursos. Son necesarios más apoyos para cubrir un esfuerzo económico que en nuestro caso dura toda la vida y que hace que haya mayor riesgo de pobreza entre nuestras familias. Queremos que haya equilibrio entre comunidades autónomas, con recursos y prestaciones unificados, que no haya diferencias por el lugar donde residas o hayas nacido, porque diferentes criterios dan lugar a desigualdad de oportunidades, por lo que debería haber al menos un mínimo común que garantice apoyos justos y dignos en todas las comunidades. Queremos que se elimine el copago y el límite de edad en las prestaciones por hijo a cargo en el caso de la discapacidad y que se tenga en cuenta la discapacidad en la regulación del ingreso mínimo vital. Pedimos que haya cotización a la seguridad social de los cuidadores principales, de manera retroactiva, para no penalizar toda una vida al cuidado de los demás, supliendo servicios que deberían dar las administraciones públicas. Dejar el puesto de trabajo o pedir reducciones de jornada es algo habitual en nuestro entorno, lo que conlleva una importante reducción de ingresos en familias que tienen mayores gastos que otras asociados a la discapacidad. Además, pedimos que haya apoyos públicos, técnicos y profesionales que sean reales para poder conciliar, que se amplíen casos de familia numerosa asociados a la discapacidad, permisos retribuidos más amplios, porque nuestros familiares necesitan más atención y visitas al médico y otros profesionales para su bienestar. En lo social, queremos que se preste especial atención al medio rural, en el que hay menos apoyos sanitarios, de conciliación y de cuidado. Que se eviten desplazamientos favoreciendo la permanencia de las personas con discapacidad en su ámbito familiar, dotándolos de los recursos necesarios. Tenemos que darnos cuenta de que con las ayudas adecuadas, la discapacidad es un colectivo que genera riqueza, empleo y fija población en esa España vaciada. Nos gustaría que se regulase la sensibilización de diferentes colectivos profesionales, como podrían ser el sanitario, el jurídico y el educativo, entre otros, para no depender de tener la suerte de encontrarte con una buena persona que nos entienda, sino con un profesional formado para atender también a personas con discapacidad. Ante todo, queremos que se visibilice la discapacidad de una manera positiva, tanto por las administraciones públicas como por los medios, y que tengan una inclusión real en la comunidad. A las administraciones públicas les pedimos que las personas con discapacidad participen en todas las políticas que puedan afectarles. Parece lógico, pero a menudo no se tiene en cuenta su colaboración. Que todas las normativas de diferentes ámbitos fomenten el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas con discapacidad. Que sean normas que protejan a nuestros familiares contra abusos, explotación o violencia sobre ellos. Y que se ponga fin a la discriminación en cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. Para el proyecto de vida de nuestros familiares, queremos que se regule su derecho a un nivel de vida adecuado, que permita el acceso a la vivienda, con políticas específicas en la adjudicación de viviendas públicas y ayudas para adaptar la vivienda habitual. En cuanto al empleo, queremos que tengan un trabajo digno en el que se respeten sus derechos y no se les discrimine, que haya más apoyo a los centros especiales de empleo y más plazas en puestos de las administraciones públicas. Además, queremos que haya un aumento de las plazas en FP dual. Es necesario que haya un sistema de arbitraje que resuelva reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, incluyendo entre los integrantes a miembros de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Nos parece fundamental incluir el principio de accesibilidad universal en el diseño de servicios y acceso a los recursos, para que no se excluya a nadie por razón de la discapacidad. En el ámbito sanitario, es necesario que se regulen planes de prevención, incluyendo servicios de atención pre y perinatal, de detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como protocolos de tratamiento, pronóstico y diagnóstico de la discapacidad que den información clara a las familias. Queremos planes centrados en la discapacidad referidos a salud infantojuvenil, salud mental y asistencia geriátrica, que recojan las especiales características de estos pacientes. También deben regularse en este sentido los protocolos de salud y seguridad en el trabajo, Y en el ámbito preventivo deben regularse actividades que pueden provocar o agravar la discapacidad de nuestros familiares, entre otros la seguridad vial, control sanitario de alimentos y contaminación ambiental. En lo que respecta a los familiares cercanos, creemos que son fundamentales medidas para paliar el estrés y la fatiga crónica de los cuidadores. Respecto a nuestras asociaciones, queremos que el Consejo Nacional de la Discapacidad canalice la colaboración entre movimiento asociativo, personas con discapacidad y familias con la Administración General del Estado. Debe regularse que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad participen en las actividades de promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación. Y nos parece ineludible que estas organizaciones colaboren en la elaboración, desarrollo y ejecución de planes y programas de accesibilidad que se promuevan por las administraciones públicas, porque no hay nadie con más experiencia en ese campo. Y aunque parezca paradójico, hablando del movimiento asociativo, no debemos olvidar a las familias que están fuera del movimiento por diferentes motivos y reciben por ellos menos servicios. Hay que trazar redes de última oportunidad para que nadie quede fuera. Queremos una regulación del voluntariado que no solo contemple e incentive la labor fundamental que realizan los voluntarios en nuestras asociaciones, sino que recoja el voluntariado de las propias personas con discapacidad. Y queremos que se reconozca la labor de las asociaciones prestando servicios, asesorando a familias y como antenas de inclusión en los lugares donde operan, y no hay mayor reconocimiento que dotarlas de recursos para llevar a cabo sus múltiples funciones. Y respecto a lo que queremos específicamente para la familia, queremos que las diferentes normativas no solo recojan el imprescindible enfoque de las personas con discapacidad, del que siempre se debe partir, sino que contemplen las necesidades de todos los miembros con un enfoque centrado en la familia. Que a la familia se nos dote de la formación y habilidades necesarias para la estimulación, maduración y desarrollo físico, psíquico e intelectual de nuestros familiares y que los apoyos sean flexibles y personalizados, porque cada familia con discapacidad es diferente. Que haya programas de atención a personas con discapacidad que por edad u otras circunstancias no tengan familia y que haya apoyos específicos para padres y madres con discapacidad. Además, creemos que sería muy útil crear un catálogo de servicios y prestaciones a los que las familias tengan derecho. Y reforzar los servicios de apoyo para que se puedan definir itinerarios de los recursos que necesiten las personas con discapacidad, resaltando en especial los programas de atención temprana que deberían ser públicos. Y por último, pero no menos importante, representando como represento a la Red Estatal de Hermanos y Cuñados, tenía que aparecer también nuestro punto de vista, porque somos el relevo de nuestros padres y madres. Y en muchas familias ya somos el presente y tenemos necesidades específicas. Queremos que se reconozca a la familia de manera amplia, en particular a hermanos y cuñados, en políticas de conciliación familiar, de apoyo económico y todo tipo de apoyos, donde muchas veces solo se contempla a los padres y madres. Que se escuche la voz de otros familiares en la elaboración de normativa y políticas que les atañen es importante porque nuestro punto de vista es diferente, complementario y muy cercano al de nuestros hermanos. Y necesitamos el respaldo para ello. Queremos que se consolide la digitalización de los servicios que tanto ayuda a acercarnos a la realidad de nuestros hermanos, en especial cuando ya no convivimos con ellos. Creemos que deben empezar a activarse planes que contemplen el envejecimiento de toda la familia, porque muchas veces el envejecimiento de los padres coincide con el envejecimiento de los hijos. Somos el relevo natural del activismo, del asociacionismo y del apoyo a nuestros hermanos y necesitamos respaldo para ello. Queremos construir comunidades que incorporen a todos los miembros de la familia, con y sin discapacidad, que sean miembros activos y que enriquecen a su entorno a través de alianzas con otros grupos sociales. Las familias somos las principales antenas de inclusión en la sociedad. Queremos agradecer de nuevo esta invitación, es decir, que esperamos mucho de esta nueva ley y que queremos que sean ambiciosos y que las medidas sean concretas y realizables, porque nosotros queremos un mundo más justo y solidario para nuestros hermanos, en el que estén en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad y que puedan realizar el plan de vida que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, Aroa, a ti por tus aportaciones. Yo no sé, Patricia, si en 2 minutitos que nos quedan quieres comentar algo de lo que has oído de Aroa o... Sí, varias cosas. Creo que, bueno, espero que todas estas aportaciones nos las enviéis al Ministerio para poderlas tener en cuenta. Creo que incorporan una perspectiva importante, aunque... las leyes generales de protección seguramente no pueden entrar en todos los detalles que habéis mencionado porque hay reivindicaciones ahí muy amplias y muy profundas y cuestiones muy concretas, pero sí que seguramente podamos garantizar la cobertura para que todas esas, medidas puedan ser contempladas luego y llevadas a la práctica, ¿no? Entonces, para empezar, lo que me gustaría es animaros a que nos mandéis, no sé si esa presentación o algún documento al Ministerio para poderlo valorar. Además, ahora es el momento. Seguramente, a lo mejor más adelante, por supuesto que habrá otras medidas, pero bueno, porque lo podamos tener en cuenta. Creo que es interesantísimo todo lo que habéis puesto encima de la mesa. Son necesidades reales pegadas al terreno. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Y el compromiso es que podamos, como decía, por lo menos hacer la reflexión, porque luego hay otros muchos condicionantes en estas leyes y tienen que ser leyes generales, ¿no? Que luego se puedan ir implementando. Nada, agradecer también a Plena Inclusión la capacidad que tenéis para movilizar a todas las personas que tienen que ver con las personas con discapacidad intelectual, sus familias, amigos y entornos y contextos sociales en estas cuestiones, porque efectivamente creo que la discapacidad es algo transversal que se suma seguramente a otras situaciones o se puede sumar a otras situaciones también de vulnerabilidad, y que tenemos la responsabilidad de ir abordando esas cuestiones y de ir dándoles respuesta, ¿no? Yo creo que eso que se hablará tanto de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, de entender que la realidad es compleja y que es muy difícil aislar la realidad de discapacidad de a lo mejor una monoparentalidad o de una situación de dificultad de acceso a recursos o al empleo, etcétera. Es muy difícil segregar cada uno de esos ámbitos y tenemos que ir avanzando seguramente con dificultad y seguramente con un horizonte temporal que no será corto, porque las administraciones públicas no venimos de ahí, esa no es la tradición histórica. El hecho de poner a la persona en el centro y en torno a ella a todos los recursos que pueda disponer no es seguramente lo habitual, pero es el reto y es en lo que queremos ir avanzando. Entonces, si esta ley puede poner un grano de arena, pues fenomenal, me parecería estupendo. Muchas gracias, Patricia. Santiago, no sé si tú quieres cerrar y decir unas palabras finales. Pues yo te lo agradezco, Bea, pero casi que te dejaba que lo hicieras tú. Lo único, yo saludar, volver las gracias a Patricia, por supuesto a Aroa también por lo que también nos ha aportado. Y Patricia, decirte que vamos, que parece que eres de nuestra casa, con lo cual es nuestra directora general que está en nuestra casa, es algo muy, muy interno. Me ha encantado, y además ya lo he comentado ya por redes, que lo bien que ha ido el seminario, pero bueno, yo creo que Patricia, perdón, Beatriz, si te parece, cierras tú y ya lo digo. Perfecto. Yo simplemente saludo a todas y a todos. Gracias, Patricia, gracias, Aroa. Bueno, el cierre va a ser muy breve, porque ya hemos cumplido el tiempo, hemos cumplido el programa. La idea, bueno, era agradeceros a Patricia y Aroa nuevamente vuestra participación, decir a las personas que lo están viendo, que lo hemos grabado y lo difundiremos por si lo queréis compartir o volver a ver, porque yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y se han dado claves de lo que va a ser la política en el futuro de familias. También decir desde aquí que nos comprometemos a participar con el Ministerio en todos aquellos procesos de participación que haya, y también nos comprometemos a difundir esos procesos de participación a todos los familiares, personas con discapacidad o personas que quieran participar para construir esa ley y hacer aportaciones que puedan beneficiarnos a todos y a todas, porque al fin y al cabo todos somos familia y todos tenemos familia. Y sin más, pues agradeceros nuevamente la participación y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.